La dirigente nacional extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, Adriana Díaz Contreras, dio a conocer que Futuro 21 es una estrategia de coalición para que fuerzas progresistas construyan una opción liberal con el fin de hacer frente al actual proyecto del país. Hemos venido trabajando en un proyecto que hoy se denomina Futuro 21, que es ir a construir un proyecto, una plataforma superior al PRD que nos permita ir a buscar los contrapesos en el 2021. Para eso hemos formado este frente, para ir a construir un proyecto. Y esto nos lleva a que en futuro estemos nosotros generando condiciones para que a todos aquellos ciudadanos que no se vean reflejados o en cualquiera de los proyectos existentes, vean a Futuro 21 como un tercer polo donde vamos a generar todo un proyecto de país. Estamos nosotros, hicimos ese llamamiento hace algunos meses, en abril precisamente, donde hacemos un llamamiento a diferentes organizaciones civiles, a intelectuales, a editores y todo aquel ciudadano que se quisiera sumar a este proyecto. Hoy están al frente cinco organizaciones que están solicitando su registro como partido político nacional. Son cinco organizaciones que han estado participando de manera activa, algunos otros intelectuales, hemos invitado a externos para desarrollar foros, para desarrollar conversatorios con la finalidad de ir construyendo este proyecto de nación que requiere el país. En lo inmediato, pues estaremos nosotros dándole seguimiento a este proceso y ir sumando con ellos lo que pudiera ser el nuevo modelo de partido, el nuevo programa, nuestra nueva forma organizacional que nos permita poner y ser una opción como partido político en México para las elecciones del 2021. Díaz Contreras mencionó que la suma de voluntades abonará a la democracia por la que se lucha en el país. Lo que no queremos es una regresión, estamos luchando por la democracia, está vigente dentro de nuestros principios y nuestro programa la lucha por la democracia, por los contrapesos, por lograr un régimen semiparlamentario. No se contrapone, yo creo que se va fortaleciendo este proyecto que en el momento en el que se tenga que exponer a la ciudadanía sea la construcción no tan solo del PRD, sino sea la construcción de muchos analistas, de muchas personas que saben, especialistas en los temas, y que esto venga realmente a fortalecer este proyecto de nación para el cual nosotros estamos construyendo para las elecciones del 2021. Cabe mencionar que el pasado domingo 25 de agosto concluyó el proceso de afiliación al PRD con el fin de tener un control para el próximo proceso electoral que se llevará a cabo en el 2021. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.